Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estamos poniendo en el aire el segundo programa de la temporada 2021, como siempre, Nara Scioli a mi lado. Impecable. Bueno, y nos vamos a estar ocupando de la competencia que llevó a cabo este fin de semana el Super TC 2000 en Río Cuarto, la carrera clasificatoria, la carrera final, que en un ratito vamos a estar viendo, y también la parte final del Dakar. Hoy ha habido distintas etapas en estos días, Sakaka Neom, Alvia Jambú y Jeddah. 7.646 kilómetros recorrió el Dakar en esta competencia en Arabia Saudita. Así es, descansaron el 9, así que bueno, ya está llegando a su final, lo tenemos a Jorge Dominico ahí. No se está cuidando el sol. Me dicen fuentes no oficiales que no se está cuidando. Ojo con ese sol que es tremendo, por favor. Pobre, vamos a verlo. Lo vemos, dale, compartimos. Conseguí el Revi Póster de Mariano Werner, campeón de turismo carretera. Una lámina gigante del Ford, gran galería de fotos y todas las estadísticas del flamante campeón del TC. De colección imperdible, al estilo campeones. Revi Póster de Werner. Reservalo ya en todos los kioscos del país. El Dakar 2021 llegó a su segunda y compleja semana de competencia, la definitoria. Los argentinos hemos tenido tanto noticias difíciles de asimilar como el abandono de Nicolás Cavigliasso cuando ganaban cuatriciclos, o acaso el accidente que sufriera Luciano Benavides transcurriendo ya la novena jornada de competencia. Kevin Benavides, el mayor de los hermanos salteños, dirime junto a su compañero de equipo principalmente la competencia de motos, todo entre los integrantes de la escuadra del Ala Dorada. Mientras tanto, en autos hay una lucha cerrada, principalmente con Stefan Peter Hansel y el Mini 4x2 Buggy del equipo X-Raid, y Nasser Al-Attiyah con la Toyota V8 4x4 del Toyota Gazoo Racing. Todas las divisiones están con la lucha abierta a pocos días del final. Lo mejor lo vivís a través de Campeones News. El argentino Kevin Benavides venció con la moto Honda en la novena etapa del Dakar y es el escolta de Nacho Cornejo quien sigue al frente de la general. El argentino alcanzó su segundo triunfo de la competencia, imponiéndose hoy en el rulo de Neom de 465 kilómetros. Allí doblegó por 1 minuto 34 segundos a su compañero de equipo y líder de la categoría, el chileno José Ignacio Cornejo. Adrien Van Beveren, único representante de Yamaha oficial que queda en competencia, terminó en la tercera ubicación. Esta jornada tuvo tres bajas importantes. Una, la de Luciano Benavides, quien se cayó con su Husqvarna en el kilómetro 242 del especial, sufriendo lesiones en el hombro derecho, además de fuertes golpes en la muñeca y cadera derecha. Otro de los que no podrá continuar en carrera es Toby Price, quien marchaba como escolta de Cornejo en la general. El australiano de KTM se cayó en el kilómetro 155 y, según la organización, sufrió traumatismos en el hombro izquierdo y en la muñeca derecha, además de un traumatismo craneal. Por otra parte, Ross Branch fue otra víctima de la rotura de motor en el equipo Yamaha, penando con el mismo inconveniente que Franco Caimi, el argentino que ayer desertó por la rotura del impulsor. Fue un día muy duro, me tocaba abrir. La mayoría con los que estaba peleando salían justo detrás mío. Y al primer abastecimiento no llegaba nadie. Y noté que algo había raro. Y después llegó Kevin y me avisó ahí que Toby se había caído. Así que fue muy malo.
Toby, bueno, estábamos peleando, pero es un pilotazo y también un muy buen tipo. Y una lástima que se haya quedado afuera por una caída. He salido de atrás, he intentado empujar lo más que pude. Nacho también ha hecho un muy buen trabajo. Así que nada, una etapa bastante peligrosa. Lo he visto a Toby tirado ahí un poco, eso también influyó, me paró un poco. Pero después, bueno, empecé a empujar de vuelta. Así que bueno, ha sido un buen día para mí. He tratado de andarlo con buen ritmo, sin cometer errores en navegación, algunos fallos chiquitos, pero en general bastante bien. Así que nada, quedan 3 días para seguir empujando, para seguir concentrado y dar lo máximo en cada uno de los días. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. El chileno Giovanni Enrico ganó la novena etapa en cuatriciclos, siendo segundo Alexandre Giroux y tercero Manuel Andújar. Así el piloto argentino manda en la clasificación general, donde le lleva 19 minutos 28 segundos a Giroux, mientras que tercero es Enrico a 24 minutos del piloto de Lobos. Pablo Copetti es cuarto y también se mantiene en carrera Tobias Carrizo, siendo 3 los pilotos nacionales que continúan en este Dakar 2021. La noticia de los últimos días se dio el pasado domingo, cuando por rotura de embrague se quedó fuera de carrera Nicolás Cavigliasso. El piloto cordobés de General Cabrera era hasta allí el puntero de la competencia. Un poco cansado de la etapa de hoy, muy larga, pero bueno, contento de llegar. Esto es día a día, así que llegar todos los días suma y es importante para mantener la posición. Creo que la estrategia fue la que trajimos de Buenos Aires del primer día, de salir a acelerar. La verdad tuvimos un inconveniente el segundo día del Dakar, que perdí casi 25 minutos, que es la diferencia que me habían sacado en un momento. Y después, una vez que me posicioné en segundo, traté de esperar, que es muy difícil porque uno tiene el arma cargada y quiere salir a disparar. Pero bueno, es parte de la carrera, es una carrera muy larga, son 12 días, más de 60 horas de carrera. Entonces, nada, hay que esperar y mantenerse paciente. Nada, una tristeza enorme. Ayer, faltando 90 kilómetros, me quedé sin embrague, el cuatri ya no avanzó más. Me duró solamente 30 kilómetros, me avisó un poco antes, me empezó a pedir registro de cable, se lo di, le di todo el registro que tenía, levanté muchísimo la velocidad y no pude salir. Encima, aparte, a pesar de eso, terminamos en etapa maratón. Para sacar el embrague del Raptor, tengo que sacar el agua, el aceite y todo, no lo puede hacer en carrera, entonces ya he perdido más de 2 horas y media, casi 3, esperando a alguien que por ahí me puede sacar. Así que llegó el Toto Carrizo, pero no lo quise, me quiso remolcar, pero realmente le dije que siga, porque tampoco quería romper el cuatri de él. Él venía bien en carrera, así que bueno, tuvimos que abandonar, una tristeza enorme. Creo que venimos haciendo Dakar, no sé si como esperamos, pero veníamos haciendo los deberes muy bien, venimos adelante con muy buena diferencia. Solamente nos puede dejar afuera a un problema en el cuatri o una caída, entonces creo que por eso más la impotencia y la bronca de no poder estar siguiendo en carrera. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Entre los autos, este martes llegó la esperada victoria en la etapa de Stefan Peter Hansel, quien hasta aquí dominaba la clasificación general, pero sin triunfos parciales. El francés lo consiguió en la novena jornada de carrera, aventajando a Nasser Al-Attiyah y a Gyniel de Villiers. El que ya no está en competencia es Orly Terranova, quien abandonó por problemas técnicos en su Mini.
La única tripulación argentina que se mantiene dentro de los autos es la de Juan Cruz y Alejandro Giacopini, los mendocinos que continúan, pero reenganchados tras aquel abandono inicial. Otro que ya no está en competencia es Sebastián Loeb. El múltiple campeón de rally abandonó el pasado lunes ante la falta de neumáticos. Pinchó dos gomas y como la de repuesto se le había cedido a Nani Roma, Loeb debió decirle adiós al Dakar. Peter Hansel le lleva 17 minutos 50 segundos a Nasser Al-Attiyah cuando faltan tres etapas para finalizar el Dakar 2021. Por su parte, Carlos Sainz es tercero a más de dos horas, seguido por Jakub Prigonsky y por Nani Roma. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Francisco Chaleco López se adjudicó la tercera victoria consecutiva al término de la novena etapa dentro de los UTV. El chileno atacó con fuerza en esta jornada y superó a Khalifa Al-Attiyah, el hermano menor de Nasser, quien terminó en la segunda posición a 11 minutos de López. Lo más destacado dentro de esta categoría en los últimos días se produjo el lunes, cuando abandonó Cristina Gutiérrez, la española que había ganado en dos etapas y debió desertar dentro de la división T3 por inconvenientes con la caja de cambios. En cuanto a los argentinos, el mejor ubicado es Fernando Álvarez Castellano, en el 13º lugar del clasificador general, mientras que el español Gael Queralt, navegado por el chaqueño Juan Manuel Silva, ocupa en el puesto 16. También se mantiene en carrera el mendocino Ricardo Torlacci, aunque reenganchado luego del abandono en los últimos días. Ya uno se pone a pensar en el anteúltimo día, 511 kilómetros de especial. Pero bueno, por suerte vamos día a día, hermanándonos también con Gael. Él va entendiendo la carrera, cosa que es lo más importante para un piloto en el Dakar. Y es la mayoría de los errores que yo he cometido en 11 años de Dakar son por no conocer la carrera, por no entenderla y porque a veces los nervios se sobrepasan. Y por suerte esas situaciones yo se las puedo ir contando, se las voy contando por adelantado de lo que le va a pasar y lo que nos puede llegar a suceder con las situaciones límites y críticas. Y por suerte él lo va entendiendo, asimilando y cada día me venimos mejor. Así que de hecho hasta se ven las clasificaciones y bueno, nada, feliz, tranquilo, a tratar de descansar, a reencontrarme con el equipo, reencontrarme con el termo y el mate y tratar de descansar al máximo. Del 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. En la categoría camiones, el dominio absoluto es del equipo CAMAS, aunque en la novena etapa apareció el checo Martín Masik con el Iveco para adjudicarse la victoria. Aydan Mardev fue segundo y tercero llegó Dmitry Somnikov, puntero de la competencia con 45 minutos 3 segundos sobre Anton Shivalov y por 1 hora 13 minutos de ventaja al tercero, Ayrad Mardev. Una buena competencia viene realizando el chileno Ignacio Casale, quien este martes en un tramo de la carrera llegó a liderar y se ubica entre los 10 primeros de la clasificación general. Dakar 2021 se vive en Campeones por Radio Continental. Todos los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos. Información minuto a minuto con nuestro enviado especial a Arabia Saudita y una gran cobertura con el equipo periodístico número uno en automovilismo. Desde el 2 de enero, prendete a Campeones Dakar. De lunes a viernes a la medianoche. Flashes informativos durante toda la programación y nuestros espacios habituales cada fin de semana. Una vez más,
Campeones es Dakar por AM590 Continental.